Pancho San Miguel sabemos que es la inteligencia y el valor, las dotes que dio Dios a los jinetes. Y sabemos también que dotó de fuerza y bravura, a veces descomunal, a la bestia, al toro. La eterna lucha de la fuerza contra la inteligencia, donde todos los viejos entusiasmos reaparecen cada vez en las plazas. Las emociones, los gritos, los aplausos. En el Rancho San Miguel sabemos lo largo y complicado que es en el jaripeo ganarse un nombre. Y sabemos que las grandes metas no se hacen por impulso, sino por la suma de pequeños logros. Por eso estamos seguros que la victoria pertenece al más perseverante y al que por principio de cuentas se arrima a Dios. Se arrima a Dios. Estamos convencidos que el prestigio no se gana con el número de porrazos, de jinetes golpeados o de jinetes muertos. El prestigio se gana con actitud, actitud gallarda y humana, de ser hombres de bien, de ser auténticos ganaderos. Dicen los que saben que si buscas resultados distintos, no hagas lo mismo que hacen los demás. San Miguel se juegan toros con diferentes estilos. Buscamos equilibrio entre los toros que tumban y los de vistosos y elegantes reparos. Ante los ojos del público queremos su alegría y su contento. Por eso, para lograr todo esto, cada día al despuntar el alba y en cada momento de jaripeo en el Rancho San Miguel, pronunciamos esta pequeña oración. ¿Quién mejor que el capitán de los ejércitos de Dios, el que se hace llamar simplemente San Miguel Arcángel, el que reconoce y respeta la potestad del Señor como único Dios, para dirigirnos y apoyarnos día con día? ¿Quién como Dios para poder tener el poder y la valentía para buscar los grandes logros y triunfar en las grandes batallas? Señoras y señores, este día, con el apoyo de los jinetes y la voluntad de Dios, juegan para ustedes los toros guerreros del Rancho San Miguel, de don Ramón Grajeda Martínez, de Buenavista de Cañedo. Bien, señoras y señores, los toros guerreros de Buenavista de Mente Astuta. Retar la muerte es mi oficio. Lo haré mientras yo viva. Seré un guerrero incansable, lucharé por hoy y siempre para que en casa no falte el pan para mi familia. Amén. Es la diana, es el aplauso. Aquí comenzamos la batalla. Los de Rancho San Miguel y los Reyes del Aire. Me hago a la orilla, que pasa el de la Cumbre Azul y que lo revisan. Continuamos. Todas las noches, cuando agarro la botella, cuando agarro la botella, yo te digo, empieza no sufrimiento, porque debo. Recuerden que el aplauso es el alimento del artista.
Pues se la está chingando. Ya ven que los chinos son cabrones. En el anillo que traía, le pide y le sale una especie de holograma aquí así en el aire. Y empieza el chino. ¡Ay, sí, acá está! Entonces, antipacto, la cámara oficial. Lamentable la caída que tiene Cruz. La página de filmaciones Alanis. Un mundo de jaripeo cuando usted ve a través de la cámara de filmaciones Alanis. Es como estar en vivo. Filmaciones Alanis. Un mundo de jaripeo. El día de hoy enfrentar producciones de Huichuco Guerrero. Jaripeo extremo de Guapo, Michoacán. Filmaciones Alanis. Son las cámaras oficiales de Rancho San Miguel. Que le ponga voz y vida. Así como simplemente el bolillo. Ahí está mi guarda. Vamos a ver, señores, señores. Preparado ahí la jugada y también la gran presentación del día de mañana de León. En los guerreros, el ancho de la guerra, vamos a ver el caso de Caño, sí, señora. Ahí sale Cachito, ahí está Pequeño Guerrero, metiendo el cambio, ahí está la jugada, Pequeño Guerrero, con las manos en el aire, se va, se queda, le sigue buscando, le sigue jugando, Pequeño Guerrero y Cachito, es la grande del jaripeo, es la líder de Occidente, poniéndole la jugada por... Así se monta, ¡venga fuerte los aplausos! ¡Rolladora! Lo pone lo alto, lo lleva al centro del ruedo, así lo pone, Chepe Díaz.
de Colima, sí señor. ¡Eso, mi Chato! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Acábrase en la tierra con usted! Para que no se nos vaya, pónganos ahí la empresa organizadora, le pone... ¡Vamos a ver, Aguacate, Jalisco, España!